Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, alerta por el petróleo, $100 el barril. La extracción de petróleo está cayendo. Arabia Saudí, Rusia están produciendo menos crudo. Y el precio del barril se está disparando. El precio del petróleo se prepara para saltar a los $100 por barril, por primera vez desde prácticamente 2013. Llevamos un 30% de subida desde junio y hay dos factores que lo explican. Uno, un factor de demanda. China, que es el principal consumidor de petróleo del planeta, se ha despertado. China había estado cerrada por COVID durante mucho tiempo, pero la actividad en China ha vuelto. Solamente esta semana 21 millones de vuelos. Es semana festiva en todo el país y la actividad está volviendo. Así que China, primer consumidor, demanda, está demandando más petróleo que nunca. De hecho, está batiendo récords en peticiones de demanda. Y al otro lado está la oferta. Y Arabia Saudí, la OPEP y la OPEP Plus, los países que incluyen a Rusia, están empezando a producir menos. Hay menos oferta. Arabia Saudí lo está explicando y justificando así. As we have done in April, whereby the countries that had agreed to... Diciendo que se han acordado recortes voluntarios que se van a extender hasta finales de 2024. Which is a million barrel of reduction. Y diciendo que lo que van a aplicar es el chupachus saudí, un millón de barriles menos en el mercado. That million is also extendable. Y que puede haber un recorte todavía mayor. Esto es lo que está ocurriendo en el mercado. Hay más demanda, China demanda más, y hay menos oferta. Arabia Saudí, Rusia producen menos. Así que con esas dos claves, la Agencia Internacional de la Energía advierte hoy. Goldman Sachs lo ha hecho esta semana. El precio del petróleo va a tocar los $100 por barril. Hasta ahora habíamos tenido un paradigma en el que Estados Unidos producía más cuando estos países producían menos, pero Estados Unidos ya no tiene capacidad para hacerlo. Así que, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lo que tenemos ahora mismo es un crudo que va al alza y hoy sigue al alza. Sí, ambos suben un 4% esta semana y sostienen una escalada de precios. En el caso del barril de Brent, sube desde 72 a $94 en junio. Es el mayor aumento trimestral desde la invasión rusa de Ucrania. Hablamos de un poco más del 30%. Y si miramos el petróleo americano, el valor del West Texas ha saltado de 67 a $90. El barril es un aumento del 34%. 34% de subida en Estados Unidos, 30,5% de subida aquí. Hay una implicación política que no es menor. Arabia Saudí se está recolocando y está acercándose a Rusia. Russia is a country that produces roughly 10 something million barrels a day. Es el ministro de Energía Bin Salman, el hermano de Bin Salman, defendiendo el papel de Rusia frente a Estados Unidos, frente a su responsable de exteriores, Blinken, que dice: "We see the decision as both disappointing and short-sighted, especially as we have a global economy that is dealing with the implications of recovering." Que estas decisiones son decepcionantes, son miopes, pero sobre todo son miradas de corto plazo, porque si el precio aumenta demasiado, no va a ser factible la recuperación post-COVID en sitios como China. Así que lo que tenemos ahora mismo es barril de petróleo a $100. Es lo que vamos a tocar y es lo que vamos a vivir este año. Ese nivel es el nivel de alerta. Cuando los tres dígitos se instauran en el barril de Brent, es cuando empezamos a tener problemas económicos. Así que la cuestión ahora es si saltan las alarmas. Y esto tiene infinitas implicaciones en nuestra vida diaria. Para empezar, primera implicación en el surtidor. Si han pasado ustedes por el surtidor hoy, ya saben cuál es el regalo del día. Euro 75 el litro de gasolina y
1,70€ el litro de diésel. Ha subido más del 10% el litro de gasolina, ha subido más del 14% el litro de diésel desde que nos fuimos de vacaciones. Si han tenido unas vacaciones tan largas, desde julio a septiembre, 10% sube la gasolina, 14% sube el diésel. El estupor en el surtidor es este. Me estoy alucinando ahora mismo. 95, aquí está 1,839, ¿vale? El otro día eché en la carretera de Toledo a 1,64. Antes, a la semana, a lo mejor me gastaba 20 euros como mucho y ahora me gasto 30. Demasiado el aumento de la gasolina y uno no puede al final trasladar ese costo al cliente. Ahora te tienes que ir buscando los low cost. Está 1,68 y estamos en, pues eso, en el robo total. Sí, va subiendo y lo único que nosotros pues nos vamos buscando la vida con la gasolinera porque hay unas diferencias impresionantes. Llenar el depósito de gasolina es casi 9 euros más caro, llenar el depósito de diésel, 55 litros, es casi 12 euros más caro. Así que ahora mismo lo que tenemos es claramente, primera consecuencia, el acelerón de los carburantes. Tenemos una segunda consecuencia y la vamos a pagar a más corto, quizás medio plazo, de aquí a las Navidades, subida en los billetes de avión. Salida del vuelo. 8, 0, 6, 3, los aviones consumen un diésel especial y ese diésel no solamente incluye el precio del petróleo, el refinado es también parte de ese precio. Bueno, pues el coste del carburante para los aviones ya no está en $100, está en 130. Así que lo que ha ocurrido es un salto de casi el 30%, que de momento solo se ha repercutido parcialmente a los billetes de avión. Si ya les ha escandalizado cuánto costaba viajar este verano, prepárense para estas Navidades, porque el aumento es del 30% en el precio del combustible desde junio. Esta es la segunda implicación. También aquí despegan los precios. Y nos queda sobre todo una tercera implicación, y esta es la cuestión más de fondo y probablemente la más importante. Creíamos que teníamos los precios controlados. Habíamos visto cómo los precios empezaban a bajar porque los tipos habían empezado a subir y las inflaciones de todo el mundo estaban empezando a estar bajo control. Hoy la OCDE dice, cuidado, si el petróleo empieza a escalar a este nivel, todo lo que se transporta por carretera con combustible va a ser más caro, todo lo que se vende al consumidor va a ser más caro. Cuidado con la inflación, decía hoy. We've seen oil prices rise 25% since May, and obviously that is now feeding through into CPI. Claire Lombardelli, OCDE, diciendo el petróleo ha subido un 25%. Nothing like what we've seen before, but we have seen inflation in some countries ticking up. That is obviously unwelcome. I mean, oil prices. Y aunque esto no es la subida de inflación que hemos vivido con la guerra de Ucrania, se está empezando a notar una no bienvenida subida de precios de nuevo. Squeezing on household budgets and on demand, much smaller, as I say, than we've seen in the past. Es más pequeña esta subida que las que hemos visto en el pasado, pero de nuevo esto está mordiendo el presupuesto familiar. On the extent to which countries are exposed to the oil price, and that depends on their relative position as an importer or an exporter. Esto no va a ser unificado y ni uniforme para todos, pero probablemente sí va a tener distintos impactos en los distintos países, dice la OCDE. ¿Qué significa eso para España? Nosotros tenemos ahora mismo la segunda inflación más baja de toda la Unión Europea, pero nosotros transportamos el casi 98% de lo que se vende en España por carretera. Si el precio del petróleo sube, el precio de todo sube. Y en esta estamos ahora mismo. Así que, impacto en carburantes, visto. Impacto en billetes de avión, visto. Impacto en inflación, está probablemente empezando a verse, y la siguiente cuestión es, para frenar la inflación, ¿va a ser necesario subir más los tipos? Y eso está por ver, porque los bancos centrales habían empezado a levantar el pie del acelerador uno tras otro tras otro. Today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. La Reserva Federal se había mostrado optimista y no subió los tipos, echó el freno, el botón de pausa. Y había hecho más o menos el mismo anuncio el Banco Central Europeo. Inflation continues to decline.
asegurando que la inflación había empezado a bajar, todavía demasiado alta, todavía demasiado tiempo, pero que estaba bajando. También el Banco de Inglaterra había dicho: we've decided to hold interest rates at 5.25%. This is the first time we've held rates in almost 2 years. Que había que sostener los tipos de interés, no subirlos por primera vez en casi 2 años, porque no era conveniente, porque los precios estaban empezando a entrar bajo control. Ahora mismo, este panorama, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos deja pendientes de unos precios que ya han visto cómo el surtidor empezaba a calentarse y de unos tipos que amenazan con volver a subir de nuevo. Y amenazan con volver a subir básicamente porque los mismos bancos centrales que por ahora deciden no subir los tipos reconocen en sus informes que les está sorprendiendo el encarecimiento de la energía y especialmente del petróleo y el efecto que puede tener en forma de mayor inflación de cara a los próximos meses. De hecho, estamos viendo cómo estas semanas todos los bancos centrales están presentando previsiones y en todas ellas hay una coincidencia en prever una inflación más alta en los próximos meses por ese incremento de los precios del petróleo. Es el caso, por ejemplo, del Banco de España, que dice en su último informe que la inflación este año 2023 en España será un poco más alta de lo previsto, será del 3,6% de media, y dice que eso se debe textualmente al repunte experimentado por los precios del petróleo durante el verano. Añade además que para 2024 prevé que la inflación sea mayor del 4,3% por el encarecimiento de la energía de acuerdo con los mercados de futuros. Y esta lectura que hace aquí el Banco de España es prácticamente la misma que hace el Banco Central Europeo, que ha reconocido que la inflación el año que viene también será un poco superior a la que había previsto por culpa del precio del petróleo, y eso es lo que le lleva de momento a anunciar que los tipos de interés tendrán que mantenerse en niveles altos durante bastante tiempo, durante bastantes meses, y veremos si no obliga también a subir más los tipos de interés. Estamos hablando de subidas en el precio de la energía que pueden ser durante los primeros meses del año que viene, según los cálculos de estos bancos centrales, de un 25% en cómputo anual, según, por ejemplo, el cálculo del Banco de España. Este ahora mismo es el paisaje y esta, gracias Jordi, es la alerta por esos $100 el barril. Antoni Cunyat, profesor colaborador de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, profesor del Departamento de Análisis Económico en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. $100 por barril es algo inminente, es algo que vamos a ver este mismo año, dice Goldman Sachs. ¿Es algo que se va a sostener o esto es un pico y luego baja? Vamos a ver, nunca se puede predecir lo que va a pasar, pero No es probable, bajo mi punto de vista, de que sea algo sostenible en las condiciones actuales, porque claro, cada encarecimiento del precio del petróleo supone una presión para la inflación y supone también un mayores tipos de interés, mayor presión de los bancos centrales para incrementar los tipos de interés, menor crecimiento económico y por tanto más riesgo de recesión. Entonces siempre llega un momento que se acaba. Quiero decir que el menor crecimiento económico acaba tirando para abajo la demanda y, por tanto, acaba diluyendo este efecto. Creo que no estamos en las mismas circunstancias que el año pasado, donde llegamos a 130 máximos, ¿no?, en el petróleo. Entonces, creo que no llegaremos, que no será algo sostenible mucho tiempo en el tiempo. De momento, el ministro de Arabia Saudí ha dejado ver que, en principio, escuche lo que decía, podría ser algo que Arabia Saudí todavía apriete más. We can do both. We can do, we can reduce more or we can increase. Pero dejaba la puerta abierta, como dice usted, a reducir más o aumentar en función de lo que sea necesario. Dice, tomaremos la decisión adecuada cuando llegue el momento adecuado. Again, this jacking up prices is about this. Esto no va de subir los precios, dice, esto va simplemente de encontrar el equilibrio. We have the clarity that would make us in much more. Pero lo que hay detrás de esta decisión, profesor, sí parece claro. Aquí Arabia Saudí, Rusia, están intentando maximizar ingresos, ¿no? Subir precios para que cada barril que venden cuesta más y, por tanto, puedan financiarse más.
Claro, sí, efectivamente. Vamos a ver, el movimiento que se hizo a partir de abril era porque por debajo de por el precio del petróleo de 70, 80 euros a Arabia Saudí, pues vamos, no le convenía. Entonces se inició ese movimiento, pero claro, por otra parte, tampoco les conviene un precio del petróleo excesivamente alto, porque esto provoca una recesión, ¿vale? Entonces la recesión es menor demanda de petróleo. Entonces, vamos a ver, ellos se encuentran cómodos ahora mismo, bajo mi punto de vista, en esta banda, ¿no? Cercano a los $100. Cercano a los $100 yo creo que están bien. Más no les conviene apretar. Sí. Es decir, es como aquel que dice que quieren apretar, pero no ahogar del todo, ¿no? Porque sí, saben que si ahogan del todo, al final se les revuelve en contra, ¿no? ¿Puede pesar esto a la hora de políticas de tipos? Se lo digo porque los bancos centrales, ya estábamos escuchando, Banco Central Europeo, Banco de España, empiezan a decir, cuidadito, que si se nos calienta el carburante, se nos calienta toda la cesta de la compra. En España, el 95, casi 98% en algunas zonas y en algunos productos se distribuye todo por carretera. ¿Cuánto puede pesar esto en la inflación? Dicho de otra manera, ¿podemos tener que volver a subir tipos o esto es un efecto también en esto temporal? De momento sí. Es decir, el primer efecto, como ya hemos visto, es el freno en la subida de tipos que parecía que se iba a comenzar a poner, ¿no?, en los bancos centrales. Ahora ya ese freno se ha parado, ¿no? Entonces, dependerá de cómo responda la inflación, pero vamos a ver, llevamos ya 3 meses con unos precios de petróleo más altos. Es decir, siempre cuando la subida del precio del petróleo es transitoria, los efectos no se extienden a la economía. Es decir, la inflación es como muy pegajosa, ¿no? Es como el aceite, que poco a poco se va extendiendo, como una mancha de aceite por la economía. Cuanto más tiempo los precios del precio del petróleo, el precio de los carburantes suben o están altos, se va extendiendo a los costes, al resto de productos de la economía, y por tanto se va extendiendo la inflación. Y en este sentido, ya estos 3 meses nos indican que de momento la cosa, estos precios van a mantenerse durante un tiempo, ¿no? Durante un tiempo razonable. Entonces, sí, es probable que se atrevan a más subidas de tipos los bancos centrales europeos, dependiendo siempre, claro, de las cifras de inflación, ¿eh? Y hemos de recordar que, por ejemplo, en España estábamos empezando, es decir, aunque la cifra de inflación general estaba mucho mejor, las cifras de inflación subyacente estaban empezando a moderarse muy lentamente. Es decir, que y tengamos en cuenta que los bancos centrales europeos, esa es la inflación, ¿no?, la medida de inflación que miran, sobre todo la inflación subyacente para su política monetaria. Pues Antoni Cunyat, profesor de la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy esta es la alerta, $100 el barril, y ojo, porque esto tiene además impacto en mercados. Hora 25 de los Negocios, Cadena SER. En unos mercados que ahora mismo están extraordinariamente cautelosos, todos ellos, con un 0,9% de caída en el caso del Dow Jones, con un 1,2% en el caso del Standard & Poor's y con un 1,3% en el caso del Nasdaq. Es una caída considerable, pero es una caída cautelosa. ¿Por qué? Porque todos están descontando, mirando precisamente esto, si el precio del petróleo sigue subiendo y si es necesario endurecer más los tipos. Con todo esto en mente, eso es lo que están haciendo las bolsas abiertas a esta hora. Y Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha hecho nuestro mercado? El IBEX 35 encadena la cuarta jornada en rojo, pierde un 0,2%, pero consigue defender los 9.300 puntos. Lideran las subidas CaixaBank y Bankinter, en torno a un 2%. En Europa las pérdidas son más grandes, el Eurostox baja más de 9 décimas, lo mismo pierde el DAX alemán y la bolsa italiana, un 0,7 pierde París. Y lo que sí suben son los intereses de la deuda, el bono estadounidense a 10 años ronda ya el 4,55%, son niveles de 2007, el bono español sube al 3,88% y alcanza máximos desde 2014. Álvaro Blasco, socio director de Telecapital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero esto, ¿vemos el petróleo sostenido más tiempo? ¿Vemos una oportunidad para las petroleras o esa oportunidad ya ha pasado? Bueno, en parte puede haber pasado, pero yo creo que va a seguir, porque lo que está claro es que los productores de petróleo están muy decididos a seguir una política
de reducción de producción cada vez que aquello pueda hacer falta para mantener los precios a estos niveles, y por lo tanto podemos ver nuevas subidas en lo que son los costes de las materias primas, y en concreto en este caso de lo que es el petróleo. O sea que yo desde luego contaría en principio que tenemos recorrido para las compañías del sector, porque vamos a ver nuevas subidas. Uh-huh. Eso aquí en casa significa Cepsa, Repsol, todavía con posibilidades de subir más. Así es, yo creo que tanto una como otra tienen posibilidades de subir más. Además, bueno, pues estamos hablando de compañías que representan, como bien te estás diciendo, pues el grueso del mercado español, y en el caso sobre todo de lo que es Repsol, una participación internacional en los mercados también muy significativa. O sea que yo creo que sí, que tienen recorrido para seguir subiendo. Indudablemente, pues cada vez es menor el potencial que pueden tener una y otra, y mayor el riesgo de que en un momento determinado pues los precios del crudo puedan bajar, y por lo tanto poco a poco ir viendo una reducción de la cotización de las empresas, pero vamos, hoy por hoy yo creo que todavía tienen recorrido. El otro nombre del día es Telefónica. Hoy ha habido junta y hoy se ha analizado la entrada del capital saudí en Telefónica. Hoy Bloomberg publica que el gobierno va a imponer condiciones, no va a permitir ciertas ventas, no va a permitir ciertas operaciones, y que se va a condicionar esa entrada, la entrada del capital saudí en Telefónica. La respuesta del mercado ha sido: Telefónica hoy pierde un 0,8%, y le pido lectura. ¿Y ahora con Telefónica qué? Bueno, yo diría que la caída de Telefónica de hoy pues se enmarca dentro de lo que han estado cayendo las compañías del sector en Europa, y por lo tanto no es nada preocupante. Bueno, lo que habrá que ver realmente es qué condiciones puede poner el gobierno español para la entrada de este fondo, digamos, en el capital de Telefónica. Lo que sí ha quedado en evidencia es que para los inversores internacionales, y yo creo que para los nacionales también está muy claro, es que Telefónica está en los precios lo suficientemente atractivos como para atraer un porcentaje importante en su capital de capital extranjero, y por lo tanto yo creo que esa es la excelente noticia que tiene la compañía. Que luego estamos viendo que la Telefónica, cada vez que llega a los 4 euros, tiene un problema tremendo para mantenerlos y vuelve a retroceder, pues sí, es algo que estamos viendo a lo largo de todo el año, pero no creo que las condiciones que pueda tener el Estado español, pueda ponerle el Estado español a esta sociedad saudí, tenga nada que ver con la cotización que en el futuro pueda tener Telefónica. Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Hoy Bloomberg está contando literalmente eso, que habrá provisiones que impedirán y limitarán la venta de activos, el pago de dividendos en Telefónica, en un marco regulatorio que sería similar, comparable al que se impuso a la entrada de capital extranjero en Naturgy. Así que hoy, con esto, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.